Además, voy a dar paso al siguiente ponente, que soy yo mismo, mi nombre es José Antonio Tenorio, eh, trabajo aquí en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Ciencias de la Construcción de la Torroja, y yo voy a hablar sobre una iniciativa que llevamos muchos años trabajando en ella, que se llama eh, Open DAP, y la ponencia en sí eh, se llama Datos y Bases de Datos, Open DAP e INDATA, Bases de Datos Abiertas. Bueno, pues sin, sin más, eh, vamos a empezar. La primera pregunta que me gustaría hacerme a mí mismo es: ¿por qué? ¿Por qué trabajo yo en esto? ¿Qué hago yo desde el Instituto de Autorroja del CSIC trabajando en temas de sostenibilidad? Bueno, las sociedades más avanzadas todas están hablando de sostenibilidad. Es un hecho el cambio climático, el agotamiento de recursos, la reciclabilidad, etcétera, etcétera. Y herramientas hay, hay para poderlas, eh, para poder evaluar. Pero hay un problema. Y cuál es ese problema son los datos. Los datos de los que disponemos cuando queremos hacer un análisis de ciclo de vida no son siempre eh, comparables. No tienen siempre el mismo nivel de calidad. En fin, cuando se va a sumar a nivel de edificio, y es de alguna forma lo que se se debe hacer o lo que se ha visto que se debe hacer, los datos cobran un papel especial. ¿Por qué? Porque es la base de cualquier otro tipo de cálculo. Yo no voy a aburrir volviendo a, a explicar lo que es la sostenibilidad del tipo ambiental, social y económico. Pero cada uno de los eh, análisis que se hacen de cada una de las partes tiene sentido en sí mismo. Pero hasta que no se lleva a cabo un juicio global a través de un análisis de ciclo de vida, normalmente se tienen resultados de alguna forma que pueden ser incluso partidarios, erróneos, falacias, etc. Podemos analizar desde el punto de vista ambiental un producto y compararlo con otro en construcción. En mi opinión eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en, a lo largo del ciclo de vida a lo mejor el primer producto tenía una durabilidad y el otro tenía una durabilidad mucho mayor. Entonces puede ser que en el ciclo de vida pueda ser mucho mejor. O sencillamente porque ese impacto que produjo en la construcción, ese producto de construcción, ahorró un impacto mucho mayor en un consumo energético a lo largo del ciclo de vida. Podemos hacer análisis económicos, de análisis del costo del ciclo de vida, etc. A mí, como sueño, me gustaría en un futuro que cuando se tome uno, una obra, un edificio, el análisis de alguna forma sea completo. ¿Qué son materiales y productos de construcción? Pues un material de construcción, como dice el Reglamento, es un producto que se incorpora de forma permanente una obra. Entonces, esta diapositiva yo la traigo para, para enseñarles a todos ustedes que no es lo mismo un producto de construcción que un producto de consumo. No es lo mismo. El producto de construcción se tiene que incorporar de forma permanente, no es una silla, no es un mueble dentro del edificio. Y por tanto, el usuario final de ese producto a veces no sabe ni siquiera sus características. Muchas veces el usuario no elige, en, al menos en, en la construcción tradicional, qué producto de construcción se incorpora en su vivienda. Sin embargo, en otros países hay mucho más bricolaje, hay mucho más eh, decisión por parte del usuario. Eso tiene importancia en la comunicación, el B2B o el B2C. Ya se ha hablado también de ello. Por lo tanto, los materiales y productos y sistemas constructivos pueden ser muy variados. Y según va pasando el tiempo, y hay más innovación y hay más industrialización, los productos van cambiando. Los sistemas se van industrializando más, las obras van siendo distintas, los productos van haciendo más sofisticados. Y también cuidan un algo, algo muy importante: y es el análisis del ciclo de vida de ese producto, al menos desde la cuna hasta la puerta. ¿Y cómo lo declaran? A través de su herramienta, que son las declaraciones ambientales de productos. Eh, productos que se van haciendo cada día más complejos, como se puede ver en la figura, y dan eh, unos sistemas constructivos que cada vez son más, eh, ¿cómo decirlo?, más un kit que se incorpora dentro de una obra. Bueno, pues en esos materiales y productos y sistemas que tienen que ver en, eh, eh, no solo con la parte de fabricación, también tiene mucha importancia ese producto en la fase de uso. Un simple toldo es un material de construcción, bueno, pues podríamos decir que sí, se incorpora de forma eh, permanente al edificio, un parasol y demás, tiene mucha influencia en el consumo energético. Si se hace el análisis de ciclo de vida de ese material de construcción, llamado eh, con, eh, material de control solar, veríamos que tiene un impacto quizá muy pequeño en el conjunto de lo que es el edificio. Sin embargo, en, las, en la demanda de climatización puede tener un papel relevante. Si yo analizo si poner o no el toldo como impacto del producto, quizá llegue a una conclusión. Si lo analizo dentro del edificio, la conclusión es clara, póngase. Lo mismo pasa con esos productos complejos, como pueden ser sistemas constructivos totalmente montados. Si yo analizo el impacto de ese producto dentro de la obra, puede ser similar al que tenga la construcción in situ. Si lo analizo desde una óptica muchísimo mayor, y ya sé que esto no se tiene en cuenta cuando se hace análisis de ciclo de vida, es en, en residuos del propio edificio a veces, o la energía que eh, va asociada a los procesos de ejecución de las propias personas que van allí a trabajar, el impacto sería totalmente distinto. Con ello lo que vengo a decir es que según midamos vamos a tener unos datos u otros. Bueno, pues volviendo al producto de construcción o no producto de construcción, un producto de consumo tiene unas características y unas funcionalidades que están definidas y son o no son aptos para el consumo, el usuario los consume y el usuario puede tener una ficha, como se decía en la anterior ponencia, pues de su composición. Un producto de construcción normalmente no lo elige el usuario, lo compra dentro de esa vivienda o dentro de ese edificio terciario, si luego eh, que, que tiene que adquirir. Pero un producto de construcción no funciona por sí mismo, sus prestaciones siempre están asociadas a otros productos de construcción, ¿no? hasta formar parte de las obras. Es decir, los productos de construcción en sí no son productos de consumo, son productos que deben analizarse en el cómputo global del edificio. Las etapas del ciclo de vida, por tanto, van desde la producción de los materiales junto con su puesta en obra y su vida en servicio. Y cuando se hace un análisis de sostenibilidad hay que tener en cuenta todo el ciclo de vida. La etapa de producto, ese A1, A2, A3 es muy importante, pero también el proceso constructivo, la etapa de uso y el fin de vida. Digamos que la sostenibilidad como función de Estado es una función que sería directamente proporcional a las prestaciones y a la vida útil y dividida por los impactos. Es decir, cuanto mejor fuera el producto, más durabilidad tuviera, etcétera, será más sostenible. Y cuanto menos impactos, será también más sostenible. Eh, sostenible. Es una función como entre la eficacia y los impactos, algo, algo de esa manera. Entonces, aquí cobra muchísima importancia un tema que en el Instituto de Autorjas se lleva estudiando toda la vida, que es el tema de la durabilidad. Cuanto mejores, cuanto más durables, cuanto más capaces de soportar el paso del tiempo sean los productos los productos, los sistemas constructivos, mejor será su sostenibilidad. Porque los productos de construcción pueden ser iguales a la vida de servicio requerida o pueden ser menores en el análisis de, de ciclo de vida. Por lo tanto, ¿qué estamos analizando? ¿Materiales de construcción o materiales de construcción desde el punto de vista de la sostenibilidad y también, lógicamente, desde sus prestaciones? El ejemplo es el siguiente. Entre dos obras, una muy antigua y otra más o menos moderna, una con material de construcción cemento, pues de hace muchos, muchos siglos, ¿no? Y otra, digamos, más moderna, ¿cuál será más sostenible? Pues bueno, habría que hacer un análisis de ciclo de vida, ¿no? De, de ambas. Pero en general, cuanto mejor sea la prestación que pueden dar los productos de construcción, mejor será su sostenibilidad. No sólo cuanto menores sean los impactos. Por lo tanto. Y ya yendo hacia los datos, la construcción habría que decir que es una industria muy particular. Estamos fabricando prototipos, es tradicional. Tenemos bajo el eh, añadido por unidad de producto, es poco industrializada, una mano de obra poco cualificada y muy atomizada. Y los productos de construcción, como decía antes, no son productos de consumo. Bueno, pues hagamos un enfoque de ciclo de vida completo y no, no únicamente a, sobre la parte de producto de construcción. Para evaluar, eh, evaluar la sostenibilidad, tenemos normas. Normas que se han producido en el 350 y tocan la parte ambiental, económica y social. Normas que son en marco general a nivel de edificio y a nivel de producto. Para demostrar los productos de construcción como son, recurrimos a los coetiquetados, tanto de tipo 1 como de tipo 2, como a las declaraciones ambientales de producto basadas en la 15804. Las declaraciones pueden tener distinto tipo de información tanto eh, si se refieren solo de la cuna a la puerta de la cuna a la puerta con opciones o de la cuna a la tumba. cuando hago de la cuna a la tumba tengo que suponer escenarios no los, los escenarios de colocación de un producto de construcción pueden ser muy variados. por lo tanto y yendo al principio de la intervención es necesario tener datos evidentemente es necesario tener datos además con una cierta fiabilidad por eso se recurre a datos que estén certificados y, por tanto, deben, son necesarias las DAPs. De alguna forma, si estamos construyendo bajo la prescripción de un prescriptor, que se basa muchas veces en cumplir una reglamentación y en catálogos de elementos constructivos, cuando vamos a hacer una evaluación a nivel de edificio necesitaríamos datos reales de lo que se está instalando. Eh, esos datos, muchas veces, de esos productos salen de bases de datos muy genéricas, ¿no? como las que están en, en la pantalla, Gavi, Ecoinvent, etc. Pero también pueden recogerse dentro de lo que es eh, la información de la que tienen los propios fabricantes. ¿Cómo decirlo? ¿Para qué, que, ¿Para qué estamos haciendo esto al final? Pues uno de los objetivos finales es que los productos de construcción mejoren esas propiedades. No se conoce lo que no se mide. En el momento en el que el fabricante conoce los impactos, los inventarios que está haciendo y los impactos que están resultando esos procesos constructivos, los puede mejorar. Ese es uno de los objetivos. Es decir, hacer que desde el usuario final se vaya tirando para que toda la cadena vaya mejorando. Entonces, para el ACV habrá que tener datos y esos datos, lógicamente, se obtienen de bases de datos. Una análisis del ciclo de vida al final es una suma ordenada de cientos y cientos y cientos de datos. Eso hay que hacerlo mediante eh, técnicas de ordenador y, por supuesto, mediante bases de datos. ¿Y cómo son esas bases de datos europeas? Bueno, pues son de tipo bases de datos de inventario, dentro de data databases como Econvent, como Gavi, como otras, como las que estaban en la diapositiva anterior. Bases de datos de declaraciones ambientales de producto, que se rigen según la 15804, y que de alguna forma eh, permiten sacar eh, esos valores y poderlos sumar entre ellas, ¿no? que por ejemplo podían ser las bases de datos de los propios programas. Y lo que acabo de decir es verdad. ¿Se puede de verdad sumar una DAP con otra? Pues no siempre, porque las premisas y los escenarios no son compatibles. Eso es un trabajo que estamos intentando mejorar y que contaré después. Y otro tipo de bases de datos, en la que hay pues valores ambientales, valores de impactos, valores. no sé, valores estimados y que se pueden utilizar pues para hacer cierto tipo de criterios. Con ello no quiero decir que unas sean mejores que otras. Se utilizan para distinto tipo de, de análisis. ¿no? entonces. En esas bases de datos, ¿cómo son las fuentes de información? Bueno, pues pueden ser desde estudios que se han hecho, ¿no? bases de datos genéricas, ¿no? estudios sectoriales, hasta estudios particulares de los propios fabricantes, ¿no? Y cómo es el formato. Pues normalmente de unas a otras no tiene nada que ver. Es totalmente distinto. En el Instituto de Ciencias de la Construcción de la Autorroja llevamos tiempo promoviendo una base de datos abierta, el de tener una base de datos oficial algo que han hecho otros países y que en este país no se había hecho. Para ello hemos hecho un convenio con la Oficina Española de Cambio Climático para darle peso y lo que hacemos es alimentarla con... Según, la mayor parte son datos genéricos porque provienen de proyectos de investigación. En concreto, eh, ha, ha habido tres proyectos en el pasado, el proyecto de ASA, de la Asociación de Sostenibilidad Arquitectura, el proyecto que dio una herramienta que fue la herramienta ARCO2, un proyecto... De, de la Fundación Biodiversidad, el proyecto Huellas de Vías de y de Cartif, que fue un proyecto live y que mañana van a hablar de él porque hay una ponencia, o el proyecto Hueco. Con ello hemos establecido tres bases de datos eh, de valores genéricos, ¿no? que le hemos llamado valores estimados de referencia, para poder ir saliendo. e poder ir facendo de dos trabajos de de cálculo sobre todo de huella de carbono, pero esta iniciativa, digamos, queremos que continue e que vaya a máis. Que é OpenUp Pues es eso, una base de datos abierta, gratuita, de productos de construcción, genéricos, específicos, para que se consulte a través de Internet, pero también a través de herramientas de análisis de ciclo de vida, con datos provenientes, muchos de ellos de proyectos de investigación y, espero que con el tiempo, de datos que vengan de los propios fabricantes. Eh, como decía, que cuente con el apoyo de, de la parte pública del del Gobierno, como es a través de la Oficina Española de Cambio Climático, de alguna forma, porque esos datos están ahí, se han verificado, son, eh, tienen sus limitaciones, pero se ofrecen de forma transparente y con todas las garantías. Lo que hemos querido es que se encuentren bien los productos, y no siempre hemos inventado algo que es una taxonomía, de forma que podemos distinguir eh, los productos para saber dónde se colocan. ¿No? Hace muchos años hicimos el catálogo de métodos constructivos para el Ministerio de Fomento y, de alguna forma, distinguen unos productos de otros para poder ser utilizados dentro de las obras y, de alguna forma, sigue el mismo esquema eh, esta base de datos que hemos eh, querido llamar OpenDAP. Es un dominio de, 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 para la versión, cinco dominios para la clasificación, dos para la codificación y también una serie de ellos para distinguirlos en función de sus características. Como decía, hay datos específicos, hay datos genéricos y hay datos que le hemos llamado tipo ver, que son los valores estimados de referencia, que deben provenir de fuentes más o menos contrastadas y con un nivel de incertidumbre de alguna forma dado. Al final lo que queremos es que distintas herramientas puedan utilizar datos que se van eh, mejorando, digamos, por pasos. Y la herramienta está abierta a incorporar datos siempre que tengan una determinada eh, trazabilidad, una incertidumbre garantizada y provengan de normas, en principio la 15804. Cuando hicimos eh, la matriz de incertidumbre para el primero de ellos, para arco 2, pues de alguna forma la declaramos y ahí está. Por ello, qué es lo que quiero eh, mostrarles: que la información, al final, son datos, están relacionados los datos con unas determinadas de metodologías. Esos datos hay que interpretarlos y también hay que transmitirlos. Esto se puede hacer de cualquier manera, pues claramente no. El que no esté mirando el building information modeling como digamos disciplina de futuro de transmisión de la información, digamos, eh, se ha quedado un poco atrasado. Es decir, al final tendremos que asociar a las bases de datos de los propios edificios las bases de datos ambientales. Todo debe ser más o menos compatible. O sea, esa información debe fluir entre los distintos agentes, tanto los fabricantes como los evaluadores, como los usuarios, como la, la administración, porque cada uno de ellos cobra un papel significativo a la hora de hacer un análisis de, la, de lo más... De, cómo es de sostenible o no sostenible una determinada obra, no solo de edificación. OpenDAP también habla de ferrocarriles o de carreteras. ¿Y eso lo debemos hacer solos? Pues, en mi, eh, mi modesta opinión, la respuesta es no. Tenemos que mirar qué se está haciendo afuera. De, fuera se está haciendo, cada uno de los países europeos, están haciendo eh, herramientas y bases de datos para potenciar también la sostenibilidad. Bueno, pues hace unos años creamos un grupo de trabajo internacional que le hemos llamado INDATA, en el que está Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Reino Unido y España, que lo que tratamos es que esos datos puedan fluir entre distintos países. Es decir, si yo no tengo... el, una declaración ambiental de un producto de un producto fabricado en España que esté dentro de OpenDAP, cuando haya eh, datos de fabricantes concretos o un dato genérico, pueda acudir a una base de datos de fuera y nos entendamos. Para ello hay que llegar a una estructura común de datos. ¿Cómo explicárselo a ustedes? Si ustedes van a buscar un vuelo de Madrid a cualquier sitio del mundo, lo ponen en internet y las compañías de aéreas le van a suministrar sus horarios, sus precios y todos. ¿Por se puede hacer? Porque todos hablan una misma estructura de datos y por tanto yo puedo recibir esa información. Eso es lo que nos gustaría. Realmente nuestro interés, No es hacer una base de datos, no lo ha sido nunca. Nuestro interés es que los datos sean compatibles, sean fiables y estén ordenados de forma que cuando se suman no se produzcan errores. Por eso hacer eh, OpenDAP y por eso hacer Indata. Los datos podrán estar donde estén, eso no tiene importancia, eso es transparente al usuario. Da igual, Google no tiene los datos, los datos están en los servidores, Google los transmite. De alguna forma, ese es el objetivo final del trabajo que estábamos haciendo. Todos son los miembros de Indata. ¿Y qué es lo que estamos buscando con ello? Pues eh, homogeneizar el, el trabajo. ¿Homogeneizar lo que significa? Pues hacer una red de datos ordenados en distintas bases de datos de alguna forma que sea compatible. Porque la información sea común. Datos que pueden ser genéricos, o especificaciones de producto, o datos de fabricantes, o de asociaciones. Simplemente contener el dato y saber su procedencia y su nivel de calidad es de alguna forma suficiente. Bases de datos de respaldo que sean también comunes, por ejemplo Gavi, Ecoinvent u otras, y que estén declarados los escenarios con una calidad y una matriz de certidumbre de alguna forma garantizada, bajo unas normas comunes, y en este sentido nos da igual que sea la 15804, las, eh, las PEF, etcétera, siempre y cuando sean las que se utilizan por todos. Al final hay que, eh, hay que hacer una convergencia, pero nos gustaría que la convergencia no fuera solo PEF 15804, sino fuera mundial. Que el, el dato de impacto de un determinado producto se mide igual en Estados Unidos, en España, en México o en, en, o en Canadá o en Austria. Si es que al final, de alguna forma, tenemos que hablar en el mismo idioma. Que las etapas del ciclo de vida se traten de la misma forma y que las plataformas tecnológicas, los interfaces de comunicación, también de alguna forma sean compatibles. Hay muchas formas de hacer este trabajo. Bueno, pues elijamos una. Aquí hay tres ejemplos. Una es la base de datos. Eh, de la, del JRC la base de datos europea otro es el Cobaudat que también ha sido mencionado y otro es eh, OpenDAP. ELCD la base de datos europea promovida por el Joint Research Center que lleva el, eh, el está hecha bajo el paraguas de la Comisión y, y por tanto tiene como como columna vertebral eh, PEF está estableciendo ya unos datos eh, que deben figurar en esa base de datos. Lo que hemos hecho el resto de bases es intentar ser compatibles con ella. De forma que aunque nuestros sistemas de medida, y estos son más generales, eh, no pudieran ser distintos, vamos a intentar que todos hablemos en el mismo lenguaje. Ese lenguaje es el que también utiliza Ecobaudat y el que utiliza OpenDAP. Siendo los tres compatibles, creemos que los demás puedan llegar a serlo. Para ello nos hemos ido reuniendo una serie de veces y en la reunión de marzo de 2006 llegamos a un acuerdo de hacer un decálogo, un decálogo que está puesto en pantalla y que se puede leer, está traducido del inglés y un poco rápido, pero que lo que viene a decir es en qué estamos de acuerdo todos esos países en cuanto a las bases de datos oficiales que deberían ser y qué queremos apostar. En ninguno ninguna de estos diez puntos es tener nosotros la, una base de datos propia que sea la única que se puede utilizar. Todo lo contrario. Lo que queremos es que la, la verifica, la, los datos sean verificables, que sean compatibles y que se puedan utilizar. Porque al final los esquemas de datos pueden ser muy variados. Este es el sistema ILCD que utilizamos, no, utilizaremos nosotros también en el futuro, de manera que nos podamos compartir la información. Y bueno, por mi parte, nada más, creo que he presentado esta iniciativa. Eh, yo creo que tiene futuro y que, y que seguiremos apostando en los próximos años por, eh, por ella. Estos trabajos son trabajos muy lentos, porque igual que la normalización o la reglamentación va muy despacio, pues este tipo de trabajos también necesita tiempo, entre otras cosas, porque el llegar a acuerdos significa ir con los demás. Y e ir con los demás, a lo mejor es ir más lento, pero es ir más seguro. Y nada más. Muchas gracias. <laughs> Tenemos ahora un pequeño descanso.